Saludos, aquí estamos en Canal 10 Televisión, encantados de abrir una ventanita para hablar de cosas chachis que pasan en la isla de, de Tenerife. Ustedes van a entender ahora, eh, vamos a hablar de un concepto que mezcla conceptos y que está... Que está muy bien. Eh, para ello, vamos a saludar a la CEO de, de Spawel, Elba. Bienvenida a Canal 10 Televisión. Hola, muchísimas gracias por la invitación. <laughs> es, es un placer. Bueno, eh, vamos a hablar del segundo torneo de golf que organiza eh, eh, Spawell Plus. Pero primero, cuéntanos, ¿qué es Spawel Plus? <laughs> vale, nuestra empresa Spawel Plus es una cadena de spas que hacemos desde el asesoramiento de un proyecto de, de spa eh, como vale. también la gestión y explotación de ellos. Estamos en Tenerife fundamentalmente, pero también estamos en las Islas Canarias en general, un poquito menos, y en, la, en Costa del Sol. Maravilloso. Sí. Eh, bien, eh, todo esto vamos a hablar de salud sí. y, y de deporte. Bueno, segundo, segundo torneo de golf. Quiere decir que ya hubo una, una primera, primera edición, edición, se quedaron con buen sabor de boca y organizan la segunda, ¿no? ¿En qué pues, consta este eh, segundo eh, torneo de, de golf? Bueno, evidentemente de golf, claro, pero sí. eh, tiene, tiene motivaciones, ¿no? Cositas especiales. Sí, la primera edición la hicimos el año pasado, después de la pandemia, la, la situación fue muy complicada, nos volvieron a cerrar después de Navidades y junto con Javier Tol, el profesor de golf, pues jugando con él que él me estaba enseñando, dice él, yo decía, yo quiero hacer algo más porque no puedo estar tan parada. El año pasado fue horrible y se nos ocurrió la idea de hacer la primera edición de torneo de golf y combinado con lo que hacemos nosotros, que es la belleza y la salud, eh, fue un éxito porque fue en abril, estuvimos eh, llenos de jugadores, lista de espera y a pesar de las restricciones y las incertidumbres, hicimos ese torneo. Y por supuesto, esta segunda edición este año, que por fin no hay estas, estas medidas de COVID ni nada por el estilo, Exacto. pues va a estar muchísimo más abierto. Estamos muy contentos. Va a ser ahora, este sábado 4 de junio, mm -hmm. en el campo de golf Costa de Un maravilloso campo que presta a ser el torneo 120 jugadores, más mm -hmm. un evento que vamos a combinar, lo que me gusta a mí siempre, promocionar lo que es Tenerife. ...la salud, la belleza, el deporte... ...y que sea como un evento, algo... Eh, ...de que quiera celebrar calidad de vida... ...disfrutar de todo esto, todos juntos. Eso es marca Tenerife nunca mejor dicho, ¿verdad?... ...es eso lo que conforma la marca Tenerife, ¿no?... Eh, eh, ...iniciativas de este tipo, ¿no? Así es, porque ahí me encanta vender las Islas Canarias... ...Tenerife, vivimos en una isla maravillosa... Exacto. ...con 365 días la mayor parte del año... ...maravilloso de clima... ...que podemos jugar este deporte de golf... ...todo el año... ...y sobre todo sí. pues practicar deporte, disfrutar de la belleza, de la salud... ...y tanto con familia, parejas y es un entorno increíble. Tenemos ahí mucho valor añadido en esta industria eh, turística que, que tenemos en, en esta isla... ¿no? ...que nos quedamos normalmente lo del sol y playa, que sí que está muy bien y, y todas estas cosas... ...pero eh, hay que ofrecer una gama mucho más amplia ¿no? de servicios y de productos... Así es. esto, ¿no? Por eso queríamos potenciar claro. eso, el deporte, el golf, que tenemos claro. muchos clientes golfistas en nuestros spas Exacto. y qué mejor que hacerlo el combinado de golf, belleza y salud. Los jugadores, eh, les digo, hay que inscribirse ya. Estamos que, que, que queremos que estén todos contentos en este torneo. Eh, también hay al mismo tiempo el acompañante o Bien. amistades de las acompañantes, de gente golfista que saben que les gusta jugar al golf y las otras personas no quieren. <laughs> hemos creado esta, esta vez, este año, unas acciones de deporte, de salud también Ajá. y de belleza. Para todos estos acompañantes a los que a lo mejor no les va tanto el golf, ¿no? Pero sí el compartir este tiempo, ¿no? Exactamente, compartir <laughs> este torneo, este evento, Exacto. que siempre insisto, y es hacer yoga y pilates, ah. que vamos a hacer yoga y pilates. Después de eso, vamos a tener un salón precioso que tiene el campo de golf Costa de Eje, unas jornadas uh -huh. de belleza, de salud, de diagnóstico, eh, con distintas marcas que nos van a recomendar, estilistas. Tendremos también bueno. a nuestros masajistas fisios a disposición mm -hmm. de todos los jugadores para que se hagan un masaje después de jugar y también alguna re re recomendación de cómo mejorar el swing. Y también a la disposición de las acompañantes vamos a tener allí pues, unos vinitos, un champán, unos test, <laughs> haremos unas jornadas también de test y todo que sea con la salud y la belleza. Exacto. Eh, eh, vayan tomando nota, Elba, ¿dónde tenemos, a dónde debemos de acudir eh, si queremos inscribirnos. Eh, entiendo que habrá página web o, o no. qué nos cuentas? Sí, sería en el campo de golf Costa Eje, Tenéis uh -huh. que reservar ahí en reservas por email o por teléfono o también en nuestra web de Spawel Plus. El que quiera venir acompañante, hay que ver, hay un listado. Vamos a tener una lista eh, y también con pulserita porque queremos que sea un evento divertido. Porque después del torneo sí. y después de estas sesiones de belleza y de salud sí. para las acompañantes que quieran venir, sí. las a los acompañantes, vamos a hacer también eh, la entrega de premios, una entrega de premios. <risa> <risa> Con lo que es fiesta, vamos a tener música en vivo, vamos a tener algunas sorpresas, un cóctel maravilloso y, y también pues una, tanto comida como bebida que va a estar una jornada eh, increíble, espectacular. Eh, estamos viendo entonces todo lo que tienen eh, eh, organizado, preparado. ¿Cuáles son las características de, del torneo de, de, este, de este torneo de golf? Vamos a hacer que sean las características de todo el mundo va a salir al mismo tiempo para jugar a las 8, y media y después terminarán todo el mundo al mismo tiempo jugar 2, 2 y media y después lo que te decía va a ser la entrega de premios y lo que es la celebración yo quiero hacer una celebración de calidad de vida de disfrutar de estar todos juntos en un entorno increíble e insisto, la vida que insisto exactamente <laughs> la vida el deporte la al belleza final, la salud ¿no? claro. y estar en un entorno como en el campo de golf Costa de Eje y de la mano que va con nosotros eh, promocionándonos y ayudándonos de la mano que lo agradezco muchísimo a los patrocinadores como mm. Turismo de Tenerife. Exacto. Turismo de Tenerife. Por está eso hablamos de la, mano. de la marca Tenerife. Porque es importantísimo y me, porque apoya estas iniciativas, mm. me parece fundamental. Mm. Lo quiero mm. transmitir a nivel Canarias, a nivel nacional y también incluso al extranjero. También mm. hemos estado en contacto con sitios de Alemania, de Inglaterra, Francia. Muchos campos de golf de la península nos han dado también... Eh, premios bonos para estos golfistas que cuando juegan en ese sorteo de premio tienen eh, greenfield a nivel nacional y las canarias todas las islas canarias también ahí tenemos el hoyo en uno el hoyo en uno es meter la bola en, en, un, en, un, en una vez en el hoyo en uno y tenemos un coche mercedes una, eh, de mercedes, victoria mercedes victoria que exacto, es conocidísimos aquí en el sur, exacto. Y después también tenemos otros patrocinadores como Alina George de Inmobiliaria mm. Sunset, que está súper bien, que apoya esta iniciativa desde el año pasado. También tenemos muchos otros como Rosen Maquinaria, eh, también tenemos Bonos VIP, eh, ayuntamientos como San Miguel, que apuestan también Maravilla. el año pasado y este año por esta iniciativa, ayuntamiento de Adeje, ayuntamiento de Arona... Eh, también otras muchísimas marcas como Anamkara, Suites, La Palma, desde La Palma también apoyan este, este torneo, por eso digo, tenemos muchísimos más bonos VIP, también le Quirón Salud. Quirón, Salud, que también apuesta por este torneo de deportes de la salud, que es importantísimo. Eh, estamos viendo que hay un, un nutrido grupo de, 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 de entidades, personas que, que apoyan iniciativas como, como esta, ¿no? Sí, ¿eh? esto, y, y, y colaboradores. Eh, bueno, esto lleva un trabajo de coordinación tremendo, supongo, ¿no? Bastante, pero después también ellos te llaman, que siempre digo, insisto, muchísimas gracias por el apoyo, la colaboración y colaboradores muchísimos, pues casi todos los hoteles de la isla, cadenas como. Barcelona, cadenas como Spring Hoteles, el Hotel Río Garoé, Suiz Villa María, también decirte Villalba, también está la burbuja Babel, Babel Hotel, eh, decirte un montón de hoteles, eh, premios para todos, sorteos, nos dan regalos para que puedan disfrutar todos estos golfistas en este torneo que sea. Algo que, se, que, que sea emblemático, que se, se, se alargue y se. Vamos a hacer la tercera edición el próximo año, si Dios quiere. No hay dos sin tres, Elba, eso ya te lo decimos nosotros. ¿no? Exactamente. ¿Eh? Es? Eh, eh, es claro, es que a nosotros nos, pone, eh, nos maravilla ¿no? ver eh, cómo se empieza a poner todo en movimiento. Eh, porque claro que estemos hablando de este de este segundo eh, torneo de golf significa que bueno la cosa la cosa avanza no eh, entiendo que han sido unos tiempos difíciles eh, estos que hemos pasado todos no eh, no sé si me, quiero pedirte una valoración de, sobre cómo, cómo qué sientes cómo ves el sector eh, turístico del ocio de la belleza eh, en, en esta en esta zona de de la isla eh, ya sin restricciones eh, Entendemos que es un buen síntoma eh, ver, eh, ver un torneo como, como, como este. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar tú? ¿Qué, ¿Qué sensación tienes? Sí, la gente quiere hacer cosas, tenemos claro. ganas. Ha sido claro. mucho tiempo, sí. con muchas restricciones, incertidumbres. La gente está estresada, sí. ansiedades. Entonces, siempre he apostado sí. por el turismo de la salud y de la belleza. Me dedico sí. a esto hace más de 15 años y creo que y es el futuro. La gente se quiere cuidar más, queremos salir, queremos hacer cosas. Sí. Y, y este turismo, este, este ambiente de deporte y crear este torneo es celebrar, celebrar la vida, celebrar la calidad de estar todos juntos en un ambiente eh, increíble uh -huh. como es eh, en Tenerife. Uh -huh. eh, bueno, y me interesa también mucho eh, la figura de, de, de una empresaria ¿no? eh, de, de, de éxito. Eh, aquí en el sur, bueno, nos cuentas 15 años de, de, de trayectoria. Eh, Sé que pedirte un resumen es difícil, pero, pero qué titular nos darías de, de toda esa trayectoria. Eh, han pasado, supongo que habrás pasado mil eh, situaciones, eh, muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es esa experiencia vital por la que es tú te difícil, quedas? Es difícil, es duro, pero es satisfactorio. Satisfactorio. Creo en lo que hago, me gusta muchísimo lo que hago y sobre todo tengo un equipo maravilloso. Entonces soy afortunada, siempre lo digo. Y, y bueno, y de crear estas iniciativas te motiva muchísimo Exacto. más. Eh, lo de la iniciativa de este torneo es eh, maravilloso y sobre todo que vas acompañada. Eh, vas acompañada de todos estos patrocinadores, de los colaboradores. Te, te he dicho muchísimos, pero muchos más también, por ejemplo, Winter, Loro Parque. Eh, Muchísimos con gente que quiere colaborar, incluso en el catering. El año pasado estuvo Sushi, Cocoro, eh, Carlos, que fue una, un increíble. Linaje de Pagos de Vino, que estuvieron el año pasado, pero este año <laughs> también pues, estarán algunos de ellos. Eh, también pues con eh, carnes, barbacoas, muchas cosas que no quiero contar todo porque Exacto, hay muchas sorpresas por, por, Porque hay que ir a vivirlo, Exacto. ¿no? <laughs> y vamos a crear un evento, un evento interesante, divertido. Eh, es además una una buena alternativa, ¿no? en, en esto que, claro, nosotros estamos todo el tiempo hablando en esta tele de, de la economía de la isla, del sector turístico, etcétera, etcétera. Y esa es, esa es una de las cuestiones, no solo sol y playa, ¿no? Que es un poco a lo que nos referíamos sí, antes, ¿no? Sí. Eh, que se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Y que el turismo es una una cuestión eh, grandísima que, que abarca la salud y, y la belleza también, ¿no? Sí, hay muchos campos de golf aquí en Tenerife. Sal muchos torneos yo digo sí. todos los torneos son maravillosos creo que es muy bueno tener esta, est estos torneos para competir mm. jugar y divertirse exacto que es al final el truco ¿no? el final. Para, para divertirte y, y ser feliz ¿no? y el nuestro pues yo siempre digo que hago un poquito la diferencia pero no significa que, que seamos distintos a los demás me gusta yo apoyo a todos estos campos de golf que tenemos mm. en las Islas Canarias y les aplaudo por todos esos torneos que hacen y también ellos colaboran con nosotros mm. los jugadores muchas veces no saben cómo repartirse <laughs> hay un torneo aquí y un torneo allá y también coincide con el, con el tuyo Elba pues bueno este, es algo distinto entonces animo a que, que se apunten que terminen de apuntarse que vengan que disfruten y que por supuesto que sea un éxito que es lo que esperamos Exacto. y ahí estamos Javier Tol Emilio de Ávila que también me está ayudando muchísimo en la organización de este torneo y, 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 y dar gracias sí. a ustedes, a Canal 10 Canal TV. Eh, estábamos hablando de eso, de, de equipo, ¿no? Qué fundamental es esto de, del equipo, ¿no? Que uno en solitario poco consigue, ¿no? Eh, bueno, puede conseguir proezas, pero claro, eh, normalmente siempre hay alguien que por el camino eh, colabora contigo, te ayuda, tiene eh, coincide con, con tus ideas, ¿no? Eh, con, con el objetivo, eso, eso es fundamental, ¿no? Eh, eh, Queremos decir que estamos hablando de, mucha, de, de algo más que economía, ¿no? estamos hablando de salud, de bienestar y de felicidad. De y la, personas, la unión ¿no? hace la fuerza, vuestros Exacto. medios de televisión, las redes sociales. También, digo, también agradezco muchísimo a las radios. Hemos estado en Radio Cadena Ser, también mm. en Radio 6 Tenerife, mm. Radio Suradeje mm. y muchos otros medios que estaremos siguiendo en estos mm. días, incluso después del evento Exacto. y del torneo. Bueno, ya te digo yo que te vamos a estar dando la lata. Me ¿eh? encantaría. <laughs> Para contar cómo, cómo hacer el resumen de, 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 de cómo ha sido este, este, este segundo torneo que repetimos. Eh, yo creo que ahí elba ha abierto una, una buena brecha, eh, un buen nicho y de hecho, fíjense, vamos por el segundo torneo. ¿no? Sí, no, lo vamos a pasar súper bien. Después tenemos también bebidas maravillosas que son súper como Lola, eh, de Ramón Bilbao y, y Miller. Eh, después también vinos, eh, Heineken, Incabe. Coca-Cola, entonces Exacto. muchísima gente vamos a estar Exacto. allí. Y bueno, recordemos 4 de junio, campo de golf de la deje. Campo de golf Costa deje. Ay, Costa deje, perdón. Sí. Exacto, es que no, que no es lo mismo. Eh, horarios y todas estas cosas, supongo, a través de la web de, de, de del de, campo de golf de, de nosotros de Spower Plus, se sí, insisto, sobre todo porque estamos a poco tiempo, de que terminen de reservar y confirmar. Exacto. Y ya porque ya vamos a cerrar sí, las listas. Sí, porque el plazo se cierra en se breve, se cierra, ¿no? Cierra sí y de verdad que nos apetece que, que lo pasen bien, <laughs> que jueguen. Que disfruten y que ganen muchísimos premios. Exacto, o esa es una recomendación que hace también esta, esta casa eh, Canal 10. Elba, eh, por último, háblanos un poquito, ya eh, se nos ha pasado el tiempo volando, sí, ¿verdad? Volando. <laughs> háblanos un poco de, de Spawel Plus, ...donde podemos encontrarte? ¿Qué servicios ofrecen? Eh, todas estas cosas. ¿A, sí. ¿a quién van dirigidos? A, dirigimos a todos, <laughs> tanto clientes que se alojan en el hotel como clientes que no estén alojados. Todo tipo de, todos los clientes pueden venir a nuestros spas siempre insisto hay que reservar Exacto. lo hacemos de una experiencia de una, una manera más íntima personalizada reserva tenemos muchísimas experiencias familiares padres e hijos también supongo Exacto. también hay. hacemos también incluso spa con sushi spa de brunch también hacemos spa privado spa de noche exclusivo ahora que por fin empiezan las despedidas de soltera y fiestas y eventos y cumpleaños lo pueden hacer en nuestros spas en un ambiente distinto y y en nuestra web despaowellplus.es no pueden encontrar estamos en distintos sitios de la isla Exacto. y siempre digo la experiencia todos los espacios maravillosos y bueno, y cada uno pues lo que le guste buscar y personalizar pueden contar con nuestro equipo. SpaWellPlus.es, eh, Well con W, ¿vale? Sí. Es <laughs> eh, muy muy fácil. Claro, yo estaba diciendo Elba, me has abierto un mundo ahora. De, de, claro, he empezado mi cerebrito. Chiquito, digo, ay, pues, pues mira que nunca se me había ocurrido una celebración de no sé cuándo en el spa. En el, Oye, el spa. Incluso también tenemos Medical Spa, un Medical Spa que cualquiera que quieras es un retoque. Tenemos unas doctoras maravillosas, muy buenas. Y hacemos incluso la beauty party, ¿sale? la fiesta de chicas, que también Yo vienen soy. chicos. Sí, sí. Al Todos spa. queremos estar guapos, ¿no? Va, el Rock and en Playa Paraíso, aparcan en el parking en el menos dos, ahí está el spa y ya lo que quieran hacer. Spa, masajes, medical spa, beauty parties, lo que quieran. Maravilloso. Eh... Que nos gusta, además nos gusta, ¿verdad? Mucho. Es una cuestión que, que, que gusta mucho a, a la gente. Elba, me quedo con los dientes largos porque yo ahora mismo me iría al spa sí. <laughs> a vivir cualquiera de esas, de, esa experiencia, de esas experiencias. Nos quedamos muy pendientes de este eh, segundo torneo de golf, belleza y salud de, de, de Tenerife. Esperamos verte muy pronto por aquí. Seguro que igual te, te vamos a dar la lata también desde Sanadú Radio eh, para, para contar esto. Eh, y nada, lo dicho, que tienes aquí las puertas de esta casa eh, abiertas para lo que consideres y necesites siempre muchas gracias muchísimas gracias un, un placer y nosotros supongo que nos vemos muy pronto aquí de nuevo en canal 10 televisión